Buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos al oráculo del día de... Los siete soles. Vale, está sonando el 38, Frim. Ah, el esplendor. El esplendor. Esplendor en la hierba. Ya te digo. Sí, solo lo pusimos como el esplendor. Pero... Ah. Pero sí, vamos, pertenece a eso. Sí. Al Chaun, como tiene que ser. ¿No? Sí, sí. Ahí está. Bueno, pues hoy es 12 de abril de 2023, miércoles, día de Yahweh. La clave oracular 3474. El 12 en el Siam es agua. Por lo tanto, el día se llama... Agua en astucia mercurial. Claro. Y ahí tenemos al agua fluyendo, filtrándose a través... astutamente... De una... Claro. Comunicando. Sí, porque esa astucia es... Es acuosa, claro. Por eso la subtipología lunar es acuoso. Lógicamente. Sí, eso es, acuoso. Es un elemento... interesante. Entonces, pues eso. Por todas partes. Y además lo mercurial está relacionado con comunicación, con intercambio, comercio... comunicaciones. De momento, hasta la fecha, de manera inconsciente, habrá un momento en el que sea consciente. Nunca se sabe. Sí, porque se hace de manera... Sí. Vale. Pero no hay ese ingrediente de saber que se hace de una forma consciente. Ya. Tanto comunicarse como comerciar. Sí. Porque realmente da igual. Cuando no da igual, entonces ya tendrá un factor más. Sí, es que de trascendencia. La comunicación tiene que profundizar. O sea, para eso está bastante. Muy bien la astucia acusa. Tú fíjate cómo es la no comunicación, que no me había dado cuenta. Vas ahí a toda velocidad. Y tú me lo dijiste, si no. Ayer pusimos el segundo día del oráculo en YouTube. Sí. Y el primero yo había puesto marzo. Sí. En vez de abril. Había sido visto ya supuestamente 27 veces y nadie se digna a decir, oye, que te has puesto ahí marzo. No, es que nadie dice nada. Pero es que nadie se da cuenta de nada casi. También. Casi. También. Porque claro. Por eso es tan horrible la... O sea, es terrible la consciencia porque tienes que darte cuenta de todo, pero es aún más terrible la inconsciencia. ¿Vale? Sí. Siento dar tanto la morca. Y lo que hay que hacer y lo que no se hace casi nada es fijarse muy bien. Sí. Fijarse. Sí, porque las erratas, todo eso es muy... Es que no es un buen trabajo. No solo mirar, ver, ver. Que son las cosas. Bueno, no solo ver, sino mirar, ¿no? Bueno, vale, es que se puede mirar y no ver. Claro, sí. Sí. Las influencias, 4 sobre 3. La victoria reptiliana. Ahí está todo. Es así, sinuosa, va restando, pip, 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 y zas, lo consigue. Eso. 7 sobre 3. La rebeldía en exilio. Ah, fuera. O sea, es una rebeldía fuera. Otra vez. 4 sobre 3. Esto es del regente, claro, ¿no? Ahí sobre está. Claro, porque yo al ser día cuerpo. Mercurial. Eso, mercurial. Y ser mes 4, pues ahí coinciden. Ahí coinciden, claro. Victoria reptiliana, pues eso. Y todavía queda... El regente sobre el psiquismo. 4 sobre 4, ¿no? Sí, 4 sobre 4. No, estaba pensando que hay más victoria reptiliana, ¿no? Porque todo se va haciendo un ciclo. Sí. Al ser el mes como es. Sí, 4 sobre 4. La justicia en espiral. Que hemos dicho que es. Se puede empezar. Uy, a ver esto. Y se va de. Y claro. Se va formando ahí. Oye, no sé qué. Al final, otro, como el otro, péndulo, te pilla. Te pilla. La justicia en espiral es. Ya puede estar en cualquier lado que va a ir dando las vueltas que sea y. ¡Pum! Claro, ten en cuenta que es una situación de lucha. En una situación de lucha. Ahí está. Y entonces ahí hay
se lía la cosa, por así decirlo. Para arreglarlo, imagino, pero sí. No sé de qué manera, 4 sobre 7. Pues el trabajo en curaciones. Y es el regente, el carácter mercurial, que sabe solucionar problemas. Es muy bueno, además, dando con la solución de cualquier cuestión problemática. Y lleva la paz también, como es. Mercurio. Y está influyendo sobre un espíritu en victoria. Entonces da trabajo en curaciones. Y enfoca a Mercurio hacia arreglar los desaguisados, eso. Por así decirlo. Pues que se esmeren. Eso. Y está ahí la tabla esmeralda con la tierra en astucia. Ahí. Ya en la banda del futuro. Sí. Ahí pero está. En la mayoría está en la banda del pasado, incluida el regente. Sí. Pero bueno. Luego el número de Yau Yaui, una vez más, el 9. Sí, el favorito. En la búsqueda, favorito, siempre. El 9. Bueno, ya hemos mencionado de la subtipología lunar, acuoso. Acuoso. Hoy es y en el Tawin estamos en el tercer día de regencia principal de Amón, que está en victoria propietaria. Propietaria. Y es que en tres días de esto de Amón en propietaria, ¿piensas que tiene que ver? Pues claro, porque es el poder. Y el poder que hace cuando hace ejercicio de poder. Pues mandar sobre cosas que son suyas. Las hace suyas, propietaria. Claro. Pero es propietario. Sí, sí, sí. Porque las administra. Entonces eso no cabe la menor duda. Luego los regentes. Sí. No son todos nuevos porque Heptanum está ahí, sigue estando ahí. Sí. En la época y todo eso. Y está en Amor, que es Puentes de Luz. Puentes de Luz. Luego está Zedfang, que vuelve a estar en su sitio preferente, que es Astucia. Inductora. Inductora. Es el creador de armonía. Es el creador de armonía donde pueda darse esa armonía. No es culpa, no es responsabilidad de Zedfang aquellos que hagan desarmonía. No. No, claro que no. No. No, porque puede haber un pensamiento por ahí desperdigado y diga, qué bueno Zedfang que haga todas las cosas del sonido y tal, y de la música. Ya. No. Pero Zedfang es el creador. Los que tienen la sinvergonzonería de hacer ruido, no. Bueno. Bueno, vale. Ya. El sonido. Pero ¿qué se le va a hacer? Y cosas ahí enlatadas, vamos. Cosas que dices, música, ayer, todo igual. Y ayer el chasco con la inteligencia artificial. Qué disgusto, de verdad, qué disgusto. Qué tontería. Crear una música a través de una imagen. Que podría ser cualquier cosa. Pero que da igual la música que salga, es igual toda. Hacen el paripé de que está esperando. Dice, ahora vamos a esperar a que se cree 30 segundos, que si 90 segundos, que si 180 segundos. Para que se cree una para música. Para que salga una música, entre comillas, de un ritmo de bucle que igual de igual que sí, cualquiera. Que cualquier otra. Así que dices, anda, mira, así es como hacen la música esto de los discos. De verdad. Luego tenemos a Bes en economía. Sí, mira, menos mal que sonriente. Esta vez sonriente. Menos mal. Menos mal. Y luego está Bast. En Bast, el en motor victoria. De la historia, invisible. Pues está en victoria. En victoria, que es. Que es la buena. La imperial. Imperial. Bueno, no está puesto la imagen de quien corresponde. Porque está un poco diferente. Está. La rebeldía y la guerra están vacías. Pero bueno. Ajá. Ah. Rebeldía porque y la guerra vacías. Este es el Tawin genuino. Genuino. El que tiene que ponerse. Sí. Luego tenemos el gesto hic de negativo a positivo en situación de astucia Memphis. Corresponde a Memphis, que es el relajante. Y entonces, porque hay que tener los nervios y muy calmados y muy bien adiestrados para actuar con astucia, inteligencia, sutileza. Y conseguir
los propósitos. O sea, la emperatriz, el colgado y el mundo nuevo. La emperatriz, el colgado y el mundo nuevo. Así. Sí, es eso. La emperatriz, que es Mut, Apis, Uk. La inteligencia, la divina providencia y la relación de los datos unos con otros. El colgado, el maestro, Sebek. Las flechas que vivifican y que ayudan para que dejes de estar colgado. Eso, para salir de ahí, que es Net. Y luego va el irrevocable deseo de vida, que es el foco de atracción que hace salir de la situación del colgado. Claro. ¿Todo para qué? Para conseguir un mundo nuevo donde está el amor generoso de Isis, la vida física, material de todos los seres hermanados, que son en Neftis, y la intuición que ayuda a desenvolverse en el mundo. Este es el mundo nuevo, Upuat. Isis, Neftis y Upuat, el mundo nuevo. Pues sí, como tiene que ser. Y el perfume mercurial, para recordarlo, es Ombos. Ah, sí, el perfume mercurial, el del miércoles es Ombos. Pero Menfis lo necesitamos todos para esa situación que se pueda dar. En la situación hoy de astucia. Vale. Desembocamos en Zoe 44. Sí. Pensamientos 44. Sija sero es yareke sija ho Sancho. Dichosa edad y siglos dichosos, oh Sancho. Rodas tebli nisae noa es dayau. A los que los antiguos pusieron nombre de dorados. Isuau toyau. Y no porque el oro. Rodisa yevilla sero lian gantul. Que en esta nuestra pobre edad de hierro tanto se aprecia. Disored hami. Abundase en aquella venturosa. Wau suku panequio. Sino porque no existían estas dos palabras de ve y va. Tuyo y mío. Tuei yadorix dacan. La economía compartida nos hace ricos a todos. Tenade soto modov. Tenada soto malut. De cada uno según sus fuerzas. A cada uno según sus necesidades. Matadin tuei, sumaro tuneatuts, messi furo. En el régimen de la economía compartida, quien viole la doble regla debe ser expulsado. Dio hasuchin kangaji, dio hameiche galut. Roba quien no trabaja todo lo que puede. Roba quien toma más de lo que necesita. Tepoyok susi sifiji, matadin tuei. Los tramposos no son admisibles en el régimen de la economía compartida. Lakime vallejif sidio zoneda. Crearse necesidades superfluas es robar a los demás. Tuei punaucus honife chex. La economía compartida solo puede existir entre honestas personas. Iu narawa hapukus matadi tuei, messi madilu tarumam taro mahi. Para que una sociedad pueda existir en régimen de economía compartida, ha de ser gobernada por una tecnocracia ética dictatorial. Nau dirumal estinamal. Lenosiru narvan bata, staike taro. Solo se debe ocupar cargos públicos después de aprobar una larguísima carrera de ciencias y ética. Y claro, estamos hablando probablemente de un tiempo que jamás existirá. Como que, que jamás. Si lo estamos creando nosotros. Claro, pero a unos niveles que no sé en qué momento, pues a lo mejor hay un momento dado en el que puede darse eso de las estructuras
magnéticas. Y entonces en algún estrato que no es muy razonable verlo, se puede hacer otro tipo de vida. En el fango humano esto no es viable. Es que por más miles de años que metas es a la que cosa. Esto no, perdón. No es por humano. Más millones de años que metas a la cosa. Claro, porque no es humano. Claro. No lo es. ¿No? Claro. Pero. Y lo humano tampoco. Y lo humano no es permanente. Lo humano es pasajero. Ya, por desgracia, por eso. Pero eso quita un montón de tiempo y quita un montón de cosas para poder hacer. Sí. Porque si puedes hacerlo, lo haces. Lo haces. ¿Nosotros qué hacemos? Crear todo el tiempo. Ahí está. ¿Qué hacen los que parece que crean en el mundo humano? Engañar. Eso no es crear. Y mientras tanto, gastan recursos. Tengan en cuenta... Gastan recursos para nada. Que aquí está, o sea, realmente dice, roba a quien no trabaja todo lo que puede. Eso. Y roba a quien toma más de lo que necesita. Eso es lo que acabo de decir. Eso, por eso te lo comentaba el... Entonces, justo. Tú ten en cuenta que cada vez que una payasada de esas hace cosas que tienen que estrenar o que tienen que no sé qué, todo lo que arrastra eso es demencial. Para nada, solo para un entretenimiento. Pero es... Banal. Sí, banal. O sea, como inventarse palabrejas... Ayer mismo lo veíamos, lo de resiliencia y todo, para crear organismos encargados... De eso, madre, es que no es nada, pero se lleva unos fondos para hacer como que hacen, que están haciendo algo. Dices, pero esto no puede ser. O sea, no puede ser esto. Y encima, lo que están haciendo con todo este invento del inflaciones y no sé qué, pero si lo están creando ellos a toda velocidad, haciendo dinero sin sentido. Crear dinero en vez de crear... riqueza trabajando, creando. Ahí está. O sea, ahí se ha perdido... O sea, es que no se tiene ni idea de economía. Nada. La economía son las tres leyes de Yao. Nada. Que... Sin la palabra última de... Sin lo último no hay nada. Sin lo penúltimo no hay nada que hacer. Para que una sociedad pueda existir en régimen de economía compartida... ha de ser gobernada por una tecnocracia ética dictatorial. Exacto, tecnocracia. Y esa palabra no es que dé miedo, es que da... Pero claro, dices, te da miedo, pero no te da miedo... ¿Eso? Esto. ¿No te da miedo tener un tirano a la vuelta de la esquina? Que no sabes qué es lo que va a pasar dentro de media hora. Que son 400.000 tiranos cobrando y gobernando y dictando. Y dicen, no, es que somos demócratas. Pues no, porque no actuáis así. Capaces de poner en un sitio pequeñísimo 4 millones de euros para poder comprar votos. Ahí está, ahí está. Está comprando votos. Es brutal, imagínate eso multiplicado por todos los pequeñitos sitios. Pero ahí está la trampa. O sea, para decirlo, no, somos elegidos, nos habéis elegido vosotros, o sea que aguantaros. Y luego dicen, y no, pues eso. Es terrible, de verdad. Así que... Y la gente encima va y vota. Exacto, encima le dan no, sí que no. Encima dicen, qué alucinante. Como nos estáis tiranizando poco, para que nos tiranicéis más. Venga. Ya te digo. Pues eso. Nada, oye, nos vamos a ir que... Sí. Eso, vamos a tener un gran día de Yao Yahui. Gran día de Yao Yahui. Cuidarse y ser inteligentes y no violar estas cosas. Que tomar lo que es sabiduría de la buena esta, de verdad. Tomarlo en serio. Ay, ay, ay. Venga. Hasta luego. Hasta luego. La 13. ¿Sí? La luna en el espejo del lago. Ahí está. Fíjate que hasta me acuerdo. En el espejo de sí. Cuando la hicimos. Ya te digo. Sí. Bueno, por The Funk.